hace 4 no también juntamente con Ever eh, tiene este más de ocho años en lo que es security aficionado al hacking y, y equipo y miembro del equipo CTF sexy all packs no justamente aquí este quería no gracias White Rose por tu por tus datos ¿No? Este, Foca Penteza, también sí, ¿no? Ah, la Foca, sí, 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 ¿no? Este, justamente por ahí se hizo famoso este, el, el famoso Chema Alonso. Entonces, eh, te dejamos en el uso de la palabra, César. Gracias por venir. Muchas gracias, buenas noches, buenas noches con todos. Eh, hoy eh, voy a presentarles una, bueno, una charla que ya la he dado antes en algunos eventos de OWASP. Le he titulado Black Box Crypto Testing. Se trata de cómo hacer pruebas a implementaciones eh, o al uso de, de criptografía en aplicaciones web, pero desde un enfoque de caja negra. Es decir, eh, no revisando el código fuente, sino simplemente interactuando con las aplicaciones y observando su comportamiento. Eh, bueno. Mmm, no hay mucho más que decir de mí, ya, ya me han presentado. Mi nombre es César Neira, en internet suelo utilizar este nick, alguien. Eh, estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la carrera de Ingeniería de Sistemas. Y bueno, eh, soy aficionado al, al hacking y eh, juego muchos CTFs con el equipo que tenemos con Evert y muchos otros chicos más, amigos, eh, que se llama Sexual Packs. Y bueno, hemos ganado un evento de una competencia de CTFs recientemente en la Ecoparty, ¿no? Creo que Eduard ya les habló del tema. Eh, quiero empezar eh, con un ejemplo. Eh, en este caso, es, es algo que suele pasar cuando uno analiza, digamos, aplicaciones web, ¿no? Eh, que te encuentras con datos que están siendo almacenados del lado del cliente, es decir, en el navegador del usuario, de forma insegura. Eh, en este caso particular, podemos observar que se trata de un formulario de login, ¿no? Hay, hay un captcha que normalmente se utiliza para evitar que hagan ataques de fuerza bruta, que traten de probar de forma masiva, digamos, usuarios y contraseñas contra el login. Eh, entonces... Este captcha, eh, la dificultad es que, bueno, una computadora, un algoritmo, no podría leer esa imagen, ¿no? Entonces tendría que quizás hacer un algoritmo de inteligencia artificial, de machine learning, algo bastante sofisticado, para implementar ese, ese, ese ataque de fuerza bruta, digamos, para resolver el captcha. Pero, ¿qué pasa? Que justo este formulario, eh, si uno mira el código fuente, va a encontrar un campo que en esta aplicación particular se llamaba ViewState, ¿no? es un campo del framework.net y este campo está oculto, es de tipo Haydn y tiene un código en base 64 como valor. ¿no? Entonces lo que yo hice fue simplemente decodificar este base 64 y me encontré con que dentro de ese base 64 estaba el mismo código del CAPTCHA, pero en texto plano. Así que si yo quería hacer un ataque... O, si yo quisiera hacer un ataque eh, de fuerza bruta, no tenía que resolver el CAPTCHA con, con algún algoritmo sofisticado o muy complicado, simplemente tenía que decodificar este, este campo y obtener el valor. no ¿Qué significa esto? Bueno, es una vulnerabilidad de información sensible almacenada de forma insegura del lado del usuario, del lado del cliente. Y suele suceder. De hecho, este siempre que uno se encuentra datos codificados en base 64, lo primero que haces es ver qué hay ahí dentro, porque seguramente es algo que el programador está tratando de ocultar. Algunos desarrolladores tienen la idea de que si codifican la información con base 64 la van a ocultar y nadie la va a poder ver. Pero es todo lo contrario, más bien llamas más la atención de los, de los que hacemos pruebas de, de seguridad. Veamos otro caso. Otro caso que, que puede, podemos encontrar. ¿no? Nuevamente, un campo de, de tipo Haydn, ¿no? con un valor en base 64 eh, pero esta vez al tratar de decodificarlo ya no obtenemos nada legible ya no lo que podemos ver es eh, bytes por ahí no caracteres raros incluso caracteres no imprimibles y completamente aleatorios ¿no? esto también eh, si alguno de ustedes hace pruebas de seguridad seguramente se ha encontrado con casos así entonces lo que las personas suelen decir es que son datos basura, ¿no? Son datos basura y se olvidan de ellos y siguen con otra cosa, siguen haciendo otras pruebas. Pero en realidad no son datos basura, son datos cifrados, ¿no? Y de eso es lo que trata esta charla. ¿No? Cuando encontramos información en base 64, todos somos hackers porque eso es muy fácil de decodificar y ver qué hay adentro, pero cuando están cifrados Muchas veces ya no sabemos qué otras pruebas podemos hacer sobre esos datos cifrados. Entonces, eh, en esta charla les voy a mostrar que eh, no todo está perdido si eres un, un pentester y puedes quizá este, escarbar un poco más, hacer algunas pruebas adicionales y por ahí burlar algunos controles de seguridad. Y si eres desarrollador, pues eh, que sepas que la criptografía mal usada tampoco te va a resolver todos tus problemas. Entonces eh, la problemática lo he separado desde el punto de vista de, de los desarrolladores y desde el punto de vista también de los pentesters. ¿Qué problemática vamos a abordar eh, o, por, o cuál es la problemática en torno a la criptografía en el desarrollo de software? Eh, en primer punto sería eh, el desconocimiento, no tanto desarrolladores como pentesters eh, no conocen cómo eh, internamente funcionan estos algoritmos, hay bastante desconocimiento al respecto y ese desconocimiento hace que, que los tratemos como si fueran magia, como si fuera una caja negra, ¿no? Donde tú ingresas la, la clave de cifrado, ingresas los datos en texto plano y te sale un criptograma y lo que pasó adentro no, no lo sabes, es magia negra y eh, confías a ciegas en eso. Entonces... Eh, tanto del lado de los, de los desarrolladores, que se confían demasiado en esa, en esa caja negra que es la criptografía o el cifrado, y del lado de los pentesters, que al no saber cómo hacer las pruebas, por desconocimiento del funcionamiento de los algoritmos criptográficos, pues dejan pasar quizá algunas vulnerabilidades. Eh, otro problema viene a ser que esa, esa confianza que se le tiene ciega a la criptografía hace que todo se quiera resolver cifrando datos. ¿no? En, varias veces eh, me ha tocado escuchar que cuando reporto una vulnerabilidad el desarrollador lo primero que propone es eh, cifrar los datos ¿no? o sea, yo reporto un SQLI por ejemplo y me dice bueno, ciframos ese parámetro que es vulnerable y se acabó el problema porque ya cifrado nadie lo va a modificar reportamos un, eh, una referencia directa a objetos como contaba Ebert y este, lo que propone el, el desarrollador es que se cifre el, el ID y entonces ya nadie va a poder modificar ese ID, eh, lo cual es no es cierto siempre, ¿no? hay, hay algunas situaciones en las cuales le podemos sacar la vuelta a, los, a, a, esa, a esa criptografía o a ese cifrado que han implementado y de, de todos modos explotar el SQLI, de todos modos explotar la de referencia de objetos, explotar un XSS, por más de que los datos eh, estén cifrados. Y del lado de los pentesters, a veces la recomendación de, de cifrar los datos se hace muy a la ligera, ¿no? Eh, por no buscar quizá una recomendación más específica para el problema. Entonces simplemente recomiendan cifrar los datos. Ahora, recomendar eh, usar cifrado no está mal, sino que uno debería pensar primero cuál es el, la raíz del problema y dar recomendaciones específicas para ese problema. Por ejemplo, en un SQLI, la recomendación sería que se haga una consulta parametrizada a la base de datos, ¿no? eh, que se arme de forma segura en la consulta a la base de datos. En un XSS sería la recomendación que se codifiquen apropiadamente los datos antes de mostrarlos o imprimirlos en, en el HTML de la respuesta. Entonces, hay recomendaciones más específicas que podrían eh, resolver eh, la raíz de la, de la vulnerabilidad en lugar de irte a los síntomas nada más y tratar de resolverlo todo con criptografía. Eh, otro mito es que se asume de que no es posible cifrar o descifrar los datos si no se tiene la llave secreta, ¿no? La llave de cifrado. Eh, esto digo que es un mito porque en la práctica nosotros no vamos a, a tratar de atacar el algoritmo de cifrado, ya sea pues AES, RSA. O estos algoritmos que son muy seguros, que ya están demostrados, digamos, matemáticamente, que, que son muy seguros. Entonces, nosotros no vamos a atacar esos algoritmos. Lo que vamos a atacar es cómo se usan esos algoritmos en un sistema con el cual podemos interactuar. Entonces, yo no necesito la clave porque yo interactúo con el sistema que tiene la clave y a través de esa interacción, por los mensajes de error que me devuelve, por este, qué sé yo, el tiempo que se demora en, en procesar un, 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 un input, ¿no? una entrada que le voy mandando, eso me va me da, me da diciendo, me dando información con la que yo poco a poco puedo ir deduciendo qué es lo que está pasando, e incluso descifrar o, o cifrar nuevos datos. Eh, y por último, hay otro mito que eh, para mí era un mito de que algunos programadores intentaban crear su propio algoritmo de cifrado. Eh, yo no creía esto. Yo pensaba ¿por qué este un programador va a inventar su propio algoritmo de cifrado habiendo cifrados ya disponibles? No es como reinventar la rueda. Pero eh, me pasó que en una evaluación que estaba haciendo en una aplicación, pues encontré un, unos datos algo raros. No y era digamos un algoritmo propio que había hecho el, el programador que estaba recontra fácil de descifrar de porque básicamente era una ofuscación había metido entre carácter y carácter cierta cantidad de datos random ahora la recomendación es nunca inventen su propio algoritmo de cifrado a menos que sean criptógrafos ¿no? si son criptógrafos este, si han estudiado criptografía pues Quizá ese es su trabajo, implementar o evaluar algoritmos de cifrado, de, o algoritmos criptográficos. Ahí sí, pero si no lo son, eh, utilicen los que ya existen, porque la verdad es una labor bastante compleja, incluso para una persona formada en, en la materia, es bastante difícil implementar un algoritmo de cifrado seguro. Entonces, utilicemos lo que ya existe. Y bueno, eh, otro, otro mito, que no es del todo un mito, eh, por parte de los pentesters, es que para hacer pruebas de, a la criptografía se requiere el código fuente. Eh, esto es en parte cierto. Eh, hay algunas pruebas que requieren que tengamos el código fuente para poder analizarlo. Eh, por ejemplo, al uso de, el uso de, de funciones inseguras para generar números aleatorios. Eh, es muy difícil darse cuenta de esto, digamos, mediante pruebas de caja negra. Eh, pero sí existen, también es cierto de que existen algunas pruebas que podemos hacer de, desde, una, desde un enfoque de caja negra sin necesidad del código fuente. Entonces, vamos a dar algunas definiciones para, digamos, entendernos. ¿no? Eh, cuando yo digo cifrar, este, me estoy refiriendo a eh, transformar un mensaje. Eh, de forma que sea ilegible para alguien no autorizado. Es decir, eh, alguien no autorizado en este caso va a ser alguien que no tiene la llave para descifrar el mensaje. Cifrar viene a ser eh, ese proceso de transformar el mensaje de forma que sea ilegible. O sea, hay, un, hay una intención de proteger la confidencialidad del mensaje utilizando una llave secreta o una llave descifrada, que es muy distinto. A codificar, por ejemplo, el algoritmo de codificación base 64 no es un cifrado, no tiene el propósito de mantener la confidencialidad de los datos. Simplemente codificar es representar los datos de una forma distinta que sea conveniente a un propósito. En el caso de base 64 se utilizaba porque los protocolos eh, que se diseñaron para internet estaban diseñados para transmitir texto, ¿no? Entonces, si yo quería transmitir un archivo binario, necesitaba codificarlo en base 64 para que sea texto y ya como texto lo podía transmitir por la red utilizando, por ejemplo, el protocolo SMTP que se utiliza para enviar correo o incluso HTTP, que es el protocolo de la web. Hoy en día ya hay, digamos, soporte para transmitir binario a través de, de HTTP, por ejemplo, así que no, no se requiere en, en esas situaciones pero eh, otro ejemplo de codificación podría ser por ejemplo el código braille el código braille nos permite representar los datos de una forma que una persona invidente pueda leerlos no mediante el tacto entonces no, no hay una intención de mantener la confidencialidad de la información simplemente es representarlos de forma más conveniente a otro propósito ¿no? esa es la diferencia entre cifrar y codificar ahora eh, texto plano va a ser para nosotros el mensaje original o sea es el mensaje que no está cifrado que lo podemos leer que es legible y criptograma viene a ser el mensaje cifrado una vez que este mensaje en texto plano lo hemos procesado con un algoritmo de cifrado vamos a obtener un criptograma eh, padding es un término en inglés que significa relleno eh, y se utiliza cuando hablamos, por ejemplo, de cifrados de bloque. Eh, los cifrados de bloque necesitan eh, cifrar bloques completos de datos y cuando nos faltan datos para completar un bloque, le, le aumentamos un padding, le aumentamos un relleno. Básicamente significa eso. Esta imagen eh, es un diagrama que, que hice más o menos para... Eh, mostrar cómo es, está distribuida, cómo está formada digamos, la criptografía moderna. Le llamamos criptografía moderna, digamos, a los algoritmos de cifrado que están diseñados para ser resistentes a, a ataques con computadoras, porque también existe una criptografía clásica que es digamos, hasta antes del invento de la, de la computadora. Como en la criptografía clásica están los cifrados como César, como quizá Vigenère, por ahí. Ustedes seguramente conocen algunos de esos algoritmos que son este, muy fáciles de romper si tienes una computadora. Eh, pero ya eh, los cifrados, digamos, modernos eh, están diseñados para resistir ataques eh, o en, en teoría deberían resistir ataques utilizando computadoras. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos organizar más o menos la criptografía moderna? Podríamos decir que se divide primero en criptografía simétrica y asimétrica. La criptografía simétrica es la cri eh, o son los cifrados que utilizan la misma llave tanto para cifrar como para descifrar. ¿no? Y en cambio, la criptografía asimétrica eh, utiliza... Utilizan llaves distintas, utilizan una llave para cifrar y otra llave para descifrar. Eh, tenemos algoritmos para cifrado, para firma, eh, del lado de la criptografía simétrica, incluso para intercambio de llaves, que son di distintos problemas que resuelve la criptografía simétrica. ¿no? Entre estos, digamos, eh, los más conocidos son RSA, ¿no? otro cifrado es el GAMAL, DSA, que es un algoritmo de firma, de firma digital y este para intercambio de llaves tenemos por ejemplo Diffie Hellman y también tenemos eh, la criptografía de curva elíptica que está desplazando ya digamos a algoritmos más conocidos como RSA por ejemplo la criptografía de curva elíptica nos da mayor seguridad con tamaños más pequeños de llaves eh, y del lado de la criptografía simétrica eh, podemos dividir también los, los cifrados o los algoritmos de cifrado en cifrados de flujo o cifrados de bloque. en los cifrados de flujo generalmente se utilizan para transmitir, por ejemplo, voz o datos, como por ejemplo las llamadas telefónicas que hacemos a través de, de la red del celular. se cifran con algún algoritmo de flujo. Eh, la diferencia entre los algoritmos de flujo y los de bloque es que los de flujo cifran bit a bit, mientras que los de bloque necesitan bloques completos de cierto tamaño de bytes eh, para cifrar. Entonces, cifrar eh, bloques eh, para, un, para transmitir voz es complicado porque si se corrompen los datos tengo que reenviar todo el bloque, lo que me cuesta más. En cambio, si se corrompe un bit en un cifrado de flujo. Eh, no me importa mucho porque quizás se pierde un poco la calidad de, de la llamada, pero se puede seguir, el sistema puede seguir operando. ¿no? Entonces, también viene, viene a tallar un tema de diseño eh, y de, de funcionalidad en el uso de, de los cifrados. Eh, a su vez, los cifrados de bloque eh, utilizan modos de cifrado, cómo se procesan los bloques. Eh, que, que se cifran, ¿no? Utilizan modos como FB, como SB, CBC, STR, Vamos a ver dos, dos de esos modos hoy día, el modo SB y el modo CBC, que son quizás los más utilizados. Y bueno, algunos algoritmos de cifrado de bloques, eh, los más conocidos podría ser el cifrado AES, que es el estándar actual, eh, DES y triple DES, que se utilizaban hace tiempo. Eh, en, sobre todo en los sistemas, digamos, bancarios, todavía se pueden encontrar porque eran, digamos, el estándar anterior, pero ya no se recomienda utilizar estos algoritmos. Bien, vamos a empezar eh, jugando con bloques, le, le he puesto esta parte porque se trata justamente de los cifrados de bloques. ¿Qué podemos hacer eh, o cómo podemos analizar una aplicación que utiliza cifrados de bloques? Veamos nuestro ejemplo ¿no? que vimos al inicio de los datos cifrados. Una de las primeras pruebas que podemos hacer cuando encontramos datos cifrados es medir la longitud del criptograma. ¿Cuántos bytes eh, tiene el criptograma? En este caso, eh, estoy midiendo, por ejemplo, con el comando WC-C, estoy midiendo cuántos caracteres o cuántos bytes hay en este... En este eh, criptograma en base 64, lo decodifico y mido cuántos bytes tiene. Y me sale que son 32 bytes. Entonces, ¿qué sabemos acerca de los algoritmos de cifrado de bloques? Vemos que AES, por ejemplo, cifra bloques de 128 bits, es decir, 16 bytes. Así que 32 bytes vendría a ser eh, dos bloques cifrados con AES, probablemente. También sabemos que DS y DES trabajan con bloques de 64 bits. O sea que este, este criptograma podrían ser cuatro bloques cifrados con DES o triple DES o dos bloques cifrados con AES. También sabemos que RCA, eh, en, re, en realidad RCA cifra números, pero básicamente esos números van a tener casi la misma cantidad de bits que la, el módulo RCA. Y los módulos más comunes son de 1024 bits, 2048 bits o 4096 bits. Así que definitivamente esto no está cifrado con RCA porque tendría que tener, no sé, 1024 bits o por ahí. Y 32 no llega, ¿no? 32 bytes no llega. Eh, dicho sea de paso, actualmente se recomienda utilizar RCA con módulos de 2048 bits hacia arriba. No, 1024 ya no está recomendado. Así que es lo que vamos a encontrar en la práctica eh, de, 1040, de 2048 bits hacia arriba. Entonces... Esto, este criptograma definitivamente no está cifrado con RSA. Eh, aparte, sabemos que los cifrados de flujo pueden cifrar datos de tamaño arbitrario. Entonces, esto tampoco, o bueno, podría ser un cifrado de flujo, sí, pero este, 32, como que múltiplo de 16, eh, yo me inclinaría más por decir que es un cifrado de bloques que un cifrado de flujo. Ya si encontramos eh, algún criptograma de un tamaño bastante arbitrario, que no es múltiplo de, ni de 8 ni de 16, entonces podríamos suponer que se trata de un cifrado de flujo. Eh, pero también eh, hay que mencionar que los cifrados de flujo no se utilizan mucho en aplicaciones web, ¿no? eh, se utilizan más en hardware. Eh, otra cosa que sabemos es que... Si es un cifrado de bloques, eh, algunos cifrados de bloques utilizan un IB, un vector de inicialización, que básicamente es, es un bloque de datos simplemente aleatorios, un bloque de datos aleatorios. Y que si, si utilizan un IB, ese IB suele ocupar el primer bloque del criptograma. Así que eh, lo que esto podría ser sería el IB, la primera mitad del criptograma sería el IB, seguido de un bloque cifrado con AES esquiza. Esa es, digamos, una de las primeras pruebas que podemos hacer eh, o una de las primeras, este, digamos, la primera información, una primera impresión que podemos tener simplemente revisando la longitud del criptograma. Ahora hablemos un poco de, de modelos de ataque. Eh, como les dije al inicio, no estamos enfrentándonos al algoritmo AES. El propósito de nosotros no va a ser romper a AES, porque AES es seguro. Nuestro propósito es eh, ver cómo podemos utilizar la misma aplicación, eh, la aplicación web en este caso, para tratar de eh, descifrar los datos, cifrar nuevos datos. Entonces, estamos en una situación donde podemos interactuar con las aplicaciones. Entonces, a esto es lo que le llamamos un modelo de ataque. O sea, ¿cuál, ¿cuáles son las reglas de juego, por decirlo así? Eh, en un modelo de ataque... Eh, un tipo de modelo de ataque, por ejemplo, se conoce como CPA o Chosen plaintext. Plain Text. ¿no? En este caso, el atacante lo que va a hacer es, va a tener la capacidad de enviarle a la aplicación un texto plano arbitrario, un texto plano eh, definido por él, y la aplicación va a cifrar ese texto plano con una llave que es desconocida. Nosotros no, no sabemos esta llave, la tiene la aplicación del lado del servidor, así que no la podemos eh, ver. Entonces va a cifrar este texto plano y el criptograma se va a devolver al atacante. Entonces tenemos este escenario de juego. Nosotros le, le enviamos un texto plano a la aplicación, la aplicación la cifra y nos lo devuelve ya cifrado. ¿Qué podemos hacer en este caso? Eh, antes de, de decir cómo explotar este, en, digamos una vulnerabilidad en este, en este modo en este modelo de ataque vamos a explicar cómo funciona el modo de cifrado SB. Habíamos dicho que los cifrados de bloque eh, se usan con un modo de eh, un modo de cifrado, no? Habíamos dicho SB, SBC, etcétera. Entonces vamos a ver este de acá que es el más el más sencillo. Si yo tengo un, un mensaje, eh, en este caso mi mensaje es hola mundo, hola mundo dos veces, ¿no? la parte de los bloques que están en verde. Lo que voy a hacer con mi mensaje es primero completar eh, los bloques con un padding. Entonces la parte en amarillo es el padding que estoy aumentando. En este caso los bloques que estoy utilizando son de 8 bytes. ¿no? Cada letra ocupa un byte, entonces estoy formando bloques de 8 bytes. Eh, perfectamente este podría estar cifrándolo con, con DES o con triple DES que utiliza bloques de 8 bytes. Eh, entonces, lo divido en 8 bytes, me doy cuenta que el último bloque solo ocupa 5 bytes y lo completo con 3 bytes adicionales. Existe un estándar que se llama PKCS, que eh, PKCS numeral 5, si no me equivoco, o numeral 7. Eh, ese estándar te dice cómo vas a elegir los bytes que van de relleno. En este caso, lo que te dice es que si te faltan tres bytes, completas con tres veces el número tres, el número tres en, en hexadecimal. Si te faltan cuatro bytes, cuatro veces el número cuatro y así. Si te falta un byte, una vez el número uno. El caso particular es cuando los datos son exactos, es decir, no te falta ni te sobra nada. En ese caso, el estándar PKCS te dice que de todos modos añadas un bloque adicional completo de padding. En este caso sería un bloque de 8 ochos. Pero en este caso solo hemos añadido tres veces el byte 3. Una vez que tengo completos los bloques, cada bloque de forma independiente lo voy a cifrar con la llave secreta. Y voy a generar tres bloques, en este caso tres bloques. Eh, cifrados, ¿no? Y el resultado, la unión de estos tres bloques, viene a ser el criptograma. Así es simple, cada bloque se cifra de forma independiente, con la misma llave secreta. En este caso, la llave secreta la estamos representando con la letra K. Bien, ese es el modo SB. ¿Cómo podemos detectar que una aplicación está utilizando el modo SB para cifrar los datos? Eh, la prueba que yo hago... Es simple. Envío como entrada a la aplicación una cadena de datos con una sola letra repetida con una longitud de al menos tres bloques. Entonces, esto va a provocar que cuando la aplicación cifre estos datos, va a encontrar al menos dos bloques idénticos, dos bloques formados por puras letras A. Y como esos bloques son idénticos, y se cifran de forma independiente, los criptogramas también van a ser idénticos. Y aquí lo vemos. Si yo le envío esto a la aplicación y la aplicación utiliza el modo descifrado SB, en el resultado voy a encontrar dos bloques cifrados idénticos. Entonces, con esto, yo ya sé que la aplicación utiliza el modo SB para cifrar los datos. Luego, eh, otra de las pruebas que tenemos que hacer es calcular el offset. ¿A qué me refiero con el offset? Eh, los datos que yo le envío a la aplicación probablemente no se cifren de forma eh, aislada, no se cifren solo esos datos que estoy enviando, sino que se incluyan dentro de un mensaje más grande, ¿no? se concatenen con otros datos que pueden ir delante o después, eh, por ejemplo, para formar un token de, de autorización, un token de autenticación. Y el resultado recién se cifre. Entonces, los datos que estoy enviando pueden quedar eh, no al inicio de un bloque, sino a la mitad de un bloque. Eh, entonces, yo, yo lo que quiero hacer es calcular cuántos bytes tengo que agregar a, al bloque eh, para completar ese bloque y que mis datos inicien en un nuevo bloque. Eso es a lo que yo llamo el offset. Entonces, para eso simplemente... Como ya conozco eh, que, que estas A se cifran eh, de esta manera, lo único que voy a hacer es ir aumentando, partiendo de, de un bloque de AS, ir aumentando una letra cada vez hasta que la aplicación me genera este, este criptograma conocido. Entonces, el número de letras que tuve que aumentar es eh, el offset o el relleno que tengo que poner hasta iniciar un bloque. Nuevo de puras A. Bien, ahora sí, eh, veamos un ataque cuando una aplicación está utilizando eh, el modo descifrado SB y estamos en un modelo de ataque CPA, o sea, de Choose en Text. Que nosotros enviamos un, un input, ese input se cifra y nos devuelve el criptograma en este caso vamos a utilizar este ataque para descifrar datos. la aplicación lo que va a hacer es o concatenar al input que nosotros le enviamos, eh, le va a concatenar algún dato secreto. este dato secreto es el que nosotros queremos descifrar. no? bien. Eh, cómo funciona? el input, la parte que está en verde, es la parte que nosotros controlamos. no? El secreto, la parte que está en rojo, es lo que queremos averiguar. Y la parte gris, el criptograma, es lo que la aplicación nos devuelve luego de que procesa nuestro input, luego que cifra nuestro input. Lo que vamos a hacer es controlar nuestro input de modo que un solo byte del secreto quede al final del bloque de, de este bloque. ¿No? Eh, nosotros eh, ya calculamos el offset, sabemos cuántos bytes tenemos que, que poner para que solo un byte del secreto, un byte desconocido, quede al final de nuestro bloque de datos. Todos los bytes en verde los conocemos y solo desconocemos este rojo. Cuando esto se cifra, vamos a obtener este bloque en naranja que le vamos a llamar el bloque eh, de referencia. Y ese bloque de referencia lo vamos a guardar, nos vamos a acordar de ese bloque. Luego, eh, este es el byte que estamos buscando, el que antes había quedado en esta posición, pero en esta posición ahora vamos a hacer pruebas, vamos a hacer muchas recuestas a la aplicación env enviando eh, datos diferentes, diferentes valores en este byte. O sea, lo vamos a... Eh, vamos a probar este byte por fuerza bruta y los demás, los primeros siete que habíamos puesto, los vamos a mantener tal cual, iguales. Entonces, en algún momento, cuando estos, cuando estos dos valores sean iguales, el bloque cifrado resultante va a coincidir con el bloque de referencia que teníamos y en ese momento vamos a saber que el byte que enviamos aquí es el mismo que está acá. Entonces, ya desciframos un byte del secreto. Para descifrar el segundo byte, únicamente tenemos que dejar entrar un nuevo byte. Este ya lo conocemos porque lo hemos, ya lo hemos descifrado. Y tenemos que volver a hacer fuerza bruta de ese, de ese último byte. Y así sucesivamente dejamos pasar el tercero, el cuarto, el quinto. Y vamos descifrando todos los bytes de, de la parte, digamos, que no conocíamos, ¿no? del secreto. Veamos otro modelo de ataque. Ya hemos hablado del... Digamos, choose plain text, que es el caso en que nosotros enviamos un texto plano, el texto plano se cifra y nos devuelve el criptograma. Ahora es el caso complementario. Nosotros también podemos enviar un criptograma a la aplicación, la aplicación descifra el criptograma y nos devuelve el texto plano. También podemos estar en ese otro escenario. Eh, pero ustedes dirán, este. En ese escenario, pues no hay mucho que hackear, porque si la aplicación está descifrando el criptograma por ti, entonces ya está, o sea, ya te devolvió el texto plano. ¿Para qué, qué, qué más vas a hackear ahí? Eh, bueno, lo que pasa a veces es que la aplicación no te devuelve el texto plano de forma directa, sino que a veces te lo devuelve. Eh, digamos de, de forma un poco, un poco intuitiva, que tienes que buscarle, vamos a ver un ejemplo de eso para que me entiendan a qué me refiero, o a veces lo único que te devuelve es un mensaje de error o de éxito, dependiendo de si pudo o no pudo procesar el texto plano. Así que eh, en ese caso eh, vamos a tener que trabajar de otra manera. ¿no? Eh, vamos a ver más adelante. Bueno, pero el, el escenario de juego en este caso es que enviamos un criptograma, la aplicación descifra el criptograma, lo procesa y nos devuelve quizá el texto plano o quizá un mensaje de error o, o algún mensaje de éxito. Eh, en este caso, cuando se utiliza el modo eh, SB, que ya hemos comentado, o sea, cuando los bloques se cifran de forma independiente, una vez me encontré en este escenario. Era una aplicación, el clásico, olvidé mi contraseña, ¿no? En la que yo enviaba a mi usuario, que era, por ejemplo, mi correo, o, o mi nombre de usuario. La aplicación con mi nombre de usuario buscaba mi correo en su base de datos y lo cifraba, ¿no? Y me devolvía eh, mi correo, pero cifrado, en un campo oculto. Y luego me decía, ¿con qué quieres recuperar eh, tu... Tu contraseña a través del correo o a través del celular. ¿No? Entonces, si yo escogía a través del correo, eh, en ese formulario se enviaba el correo cifrado a otro endpoint de la aplicación que era enviar correo. Ese endpoint enviar correo, descifraba el correo, no? Y me enviaba mi mensaje, mi link de recuperar contraseña a ese correo. O si escogía celular, también había otro campo oculto con el celular cifrado y este este otro endpoint descifraba el celular y me enviaba el SMS con el token a mi celular. Eh, más o menos eso es cómo funcionaba la aplicación. Ahora, ¿qué hice yo para descifrar datos en esta aplicación? Eh, me creé un correo de modo que el nombre de usuario del correo ocupe exactamente el primer bloque y el dominio ocupe exactamente el segundo bloque. De modo que cuando se cifran... Yo sé que el primer bloque del criptograma corresponde al usuario del correo, mientras que el segundo bloque corresponde al dominio y que el tercer bloque es simplemente padding, es simplemente relleno, ¿no? Entonces, yo reemplacé el, el primer bloque que correspondía al usuario, lo reemplacé con un bloque que yo no conocía, o sea, era un bloque de datos cifrados, pero que yo no conocía a, a qué correspondía. Entonces, cuando la aplicación descifra estos datos, eh, obtiene el bloque B, el, el bloque de datos B se descifra a mi dominio normalmente. Hemos visto que en el modo SB los bloques se descifran de forma independiente. El padding se descarta, ¿no? Eh, porque es relleno. Y este bloque de datos desconocidos se descifra, por ejemplo, a esta cadena de texto que le he puesto secreto X, porque es lo que no conozco. Y entonces se trata de enviar un mensaje por correo a este, a este correo resultante, ¿no? pero como el dominio, digamos, hack.pe, eh, en este caso vamos a asumir que es un dominio que está bajo mi control, el servidor que envía el correo se va a conectar por SMTP a mi servidor y en el, eh, eh, a través de la cabecera rcpt2 del, del protocolo SMTP me va a revelar ese bloque ya descifrado. Entonces, es una forma un poco rebuscada de conseguir que la aplicación descifre por ti un bloque y te lo entregue no eh, no directamente sino algo algo indirecto pero se puede conseguir ahora esto es posible porque en el modo SB yo puedo fácilmente eh, cortar y pegar bloques no este este bloque de, de este, este criptograma digamos el bloque A lo, simplemente lo corté lo retiré y lo reemplacé por otro bloque que desconocía eh, entonces ese es otro de los problemas que tiene utilizar el modo SB. De hecho, si ustedes utilizan eh, cifrados de bloques, en ningún caso deberían utilizar el modo SB. Está, eh, no está recomendado. O sea, la recomendación es utilizar, por ejemplo, el modo CBC, que no tiene este problema de, de que tú puedas cortar y pegar bloques de datos. Eh, el modo CBC eh, funciona de, de forma un poco más compleja, ¿no? Pero es un poco más seguro. Primero, este modo utiliza un vector de inicialización que es un bloque de datos formado por datos aleatorios completamente. Eh, la idea es que cada vez que cifres datos, cambies el vector de inicialización. Debe ser un IB distinto. ¿Cómo funciona? Yo tengo mi, mi texto plano, que es Hola Mundo, ¿no? Completo. El bloque, como habíamos explicado con el algoritmo de padding, le antepongo un IB, que son datos generados de forma aleatoria. Y ahora lo que voy a hacer es el primer bloque de texto plano se va a hacer SOR. SOR es la operación OR eh, lógica eh, de toda la vida, la operación XOR, eh, OR exclusivo, el, el OR lógico exclusivo, no el, el OR normal, ¿no? Eh, se va a hacer SOR con los datos cifrados. Así que esto, con los datos del, del vector de inicialización, perdón. Se hace SOR, así que lo que entra al, al algoritmo de cifrado, en este caso A, S, D, es, triple D, S, es el resultado de hacer SOR, el, el primer bloque en texto plano con este IB. Entonces eh, se va a modificar el, el texto plano. Y eh, ese resultado del SOR se cifra con la llave secreta. Y el resultado sería el primer bloque cifrado. Luego, este primer bloque cifrado va a ser las veces de IB para el segundo bloque de texto plano. Se asesor con este segundo bloque, ¿no? Entra a la función de cifrado y obtenemos el segundo bloque del criptograma. ¿no? Entonces se van encadenando, si se dan cuenta, se van encadenando el bloque cifrado anterior con el texto plano siguiente. Se van encadenando. Por eso se llama cifra block chaining, ¿no? De encadenamiento de bloques eh, cifrados. Eh, ¿Qué es lo que, cuál es la característica de este modo de cifrado? Es que eh, los bloques de texto plano idénticos ya no producen cifrados necesariamente iguales. O sea, criptogramas idénticos, como si sí lo hacían en el modo eh, SB. Y por ello, eh, algunos patrones del texto plano no se van a reflejar en el criptograma y entonces esto es mucho más seguro. Siempre y que utilicemos un IB distinto cada vez, porque si utilizamos el mismo IB, entonces ahí sí se va a observar el mismo bloque cifrado. Bien, eh, digamos que este es el, el diagrama de, de cómo ciframos en el modo SB. Si queramos ver el diagrama de cómo desciframos. Simplemente le damos vuelta, ¿no? Ahora para descifrar eh, puedo empezar, por ejemplo, del último bloque. Este último bloque se descifra con AES, por ejemplo, utilizando la misma clave. Recuerden que AES es un cifrado simétrico, así que utiliza la misma clave tanto para cifrar como para descifrar. Y para recuperar el texto plano todavía me, me hace falta hacer XOR con el criptograma anterior, ¿no? Eh, recuerden que la operación SOR, si yo hago SOR dos veces con, por el mismo valor, en realidad no he hecho nada, ¿no? Si, si por ejemplo, el bloque eh, C2 le hago SOR dos veces con el bloque C1, en realidad obtengo C2. Así que el SOR se deshace si se repite. Entonces, primero descifro el bloque C2, luego le hago SOR con el, con el C1 para deshacer la operación que había hecho aquí, ¿no? Para deshacer este SOR y recupero... El texto en plano. Luego el bloque C1 lo descifro con la clave y le hago SOR de nuevo con el IB para recuperar el bloque, en text, eh, el bloque de texto plano 1. Algo que me olvidé comentar es que el IB se suele copiar y suele ocupar la primera, digamos, el primer bloque del criptograma. El IB no se cifra ni nada, simplemente se copia tal cual y suele ocupar el primer bloque del criptograma en el modo CBC. Bien. Hay una vulnerabilidad que afecta, digamos, eh, al modo CBC, eh, o bueno, que es propenso al modo CBC a esta vulnerabilidad, que se llama Padding Oracle. Es una vulnerabilidad que me permite tanto cifrar como descifrar datos, aprovechando si yo puedo reconocer un error de padding eh, al momento de que el, el, la aplicación descifra los datos si cuando la aplicación descifra los datos se encuentra con un padding que no es correcto, que es inválido, y me devuelve un error diciéndome, oye, el, el padding es incorrecto. entonces, si yo puedo identificar ese error, eh, esa aplicación va a ser vulnerable y yo voy a poder descifrar los datos. cómo puedo detectar esta vulnerabilidad? Eh, lo que voy a hacer es necesito dos bloques. Eh, pueden ser aleatorios, no necesariamente es ser este bloques o criptogramas eh, válidos, pueden ser dos bloques de datos aleatorios que voy a enviar como input a la aplicación. Y en el primer bloque voy a hacer fusing, voy a probar todos los valores posibles para este byte, ¿no? desde el 00 hasta el FF. Y bueno, como este byte se va a hacer sor, con el descifrado del bloque C2, que le vamos a llamar bloque I2 de intermedio 2, este eh, bloque naranja se va a hacer SOR con este bloque rojo y va a producir este bloque amarillo, que es el padding. En algún momento, eh, este padding va a ser válido. Y cuando yo detecte que la aplicación me dice que el padding es válido, entonces eh, sabré si, si es o no es vulnerable. Si me devuelve un error diferente cuando el padding es inválido, y me devuelve otro error cuando el padding es, es válido, entonces yo sé que esta aplicación es vulnerable. Vamos a ver un ejemplo. De una aplicación real, aquí, bueno, estoy enviándole datos codificados en base de cuatro, son dos bloques de datos mmm, semi-random. Este, y vemos que normalmente la aplicación me dice bad decrypt, es decir, no pudo descifrar correctamente los datos. ¿Qué significa? Probablemente que el padding ha sido incorrecto. En la mayoría de casos me devuelve eso: bad decrypt, bad decrypt, bad decrypt. Pero en uno de los casos me dice, eh, también me devuelve un error, pero es un error distinto. Me dice que hay un token o sea, un carácter no esperado en la posición 0. O sea, los datos los ha descifrado y la aplicación asume que esos datos descifrados tienen que ser un JSON y le trata de aplicar el parser de JSON. Y al aplicar el parse de JSON se da cuenta de que no es un JSON. Y entonces falla, pero falla en otro punto de la aplicación. Y me dice que, bueno, básicamente que los datos descifrados no son un JSON. Pero significa que el padding sí fue válido. Porque el descifrado funcionó. Entonces ya tengo los, los mensajes de error que quería identificar. Este sería mi mensaje de padding inválido. Y este sería mi mensaje de padding válido. Entonces teniendo esos dos errores, yo ya sé que esta aplicación es vulnerable a padding oracle. Para explotar esta vulnerabilidad y descifrar datos, eh, básicamente lo que voy a hacer es en el bloque C2 voy a enviar el bloque que yo quiero descifrar. Este es el, un bloque cifrado, no conozco con qué a qué datos corresponde, a qué texto plano corresponde. Entonces lo envío tal cual. Y eh, en el, el bloque anterior es el bloque que yo le voy a hacer, eh, le voy a hacer fusing. O se va a ir probando valores en este carácter. Este bloque eh, se descifra, genera el bloque intermedio 2, y habíamos dicho que este byte se hacía XOR con este byte de acá. Y en algún momento me va a generar un padding válido. Yo sé que el padding válido para un byte es el número 1. ¿no? El padding válido de un byte es un 1, el padding válido de dos bytes es dos veces el byte 2, y así sucesivamente. Así que cuando yo obtenga el mensaje de la, de la aplicación de que el padding es válido, yo sé que este byte en amarillo es el número 1. Este de acá yo lo conozco porque es el que estoy haciendo fuerza bruta. ¿no? Este valor lo estoy definiendo yo y lo conozco, el anaranjado. Y entonces, este, si este byte se hace sor con este byte y nos da este byte, este de acá, si le hago sor con este, obtengo el rojo. Es una propiedad de, del sorno. A SOR B igual a C, siempre que C SOR B es igual a A y C SOR A es igual a B. Lo que les decía. Yo sé que este va a ser el número 1, porque me, la aplicación me está diciendo que el padding es válido, así que tiene que ser el número 1. Este byte lo conozco porque es el que estoy probando por fuerza bruta. Este es el que quiero descifrar. Entonces, si sí sé que. Anaranjado, sor, rojo es 1, entonces rojo, sor eh, es igual, rojo es igual a anaranjado, sor 1. Entonces ya tengo el byte, el byte desconocido, ya descifré este byte. Para continuar con el siguiente, eh, este lo seteo a 2 sor x, x es el byte que ya lo conocía, de modo que cuando este haga sor con este, acá me va a quedar un 2. Y este otro byte. Lo voy a probar nuevamente por fuerza bruta. De modo que en algún momento este byte, al hacerse SOR con este byte, también va a producir un 2 acá. Y 2,2 2 es el padding válido de 2 bytes. Entonces ya tendría este otro byte también, ¿no? Con la misma operación. Y así sucesivamente sería para 3 bytes, para 4 bytes, etcétera, etcétera, hasta descifrar completamente este bloque. Pero tendría este bloque descifrado, ¿no? Este, lo que voy a sacar acá es este bloque descifrado, pero todavía no es el texto plano. El texto plano tiene que ser este bloque al hacer SOR con el bloque anterior eh, original. Entonces, el bloque C1 original al hacer SOR con el bloque I2 este, que hemos obtenido mediante el padding Oracle, obtendríamos este bloque de texto plano eh, final. Y luego podríamos seguir con el bloque C1 y así sucesivamente. Es un poco complicado, lo sé, no, no espero que me entiendan completamente esto. Eh, yo me, me tomé bastante tiempo para eh, entender cómo explotar esta vulnerabilidad, pero se puede hacer. Bien, ahora hablemos un poco de, de RSA. Este, RSA también es un cifrado bastante utilizado. Eh, y eh, se puede decir que es bastante simple eh, cómo trabaja. Y el por qué funciona ya es un poco más complejo de entender, eh, pero la forma en que trabaja es, es muy, muy sencilla. Para empezar, RSA cifra números, no cifra bloques de datos como hemos visto hasta ahora, sino que cifra números. Así que si yo quiero cifrar mis datos con RSA, tengo que convertir mi mensaje en un número. Esto básicamente se hace con un cambio de base. Podemos decir que un, una cadena de texto es un número en base 256 y la cambio a base 10, y entonces ya tengo un número que representa mi mensaje. Eh, RCA también es un cifrado, eh, habíamos dicho, de llave, es un cifrado asimétrico, se utiliza una llave pública para cifrar y una llave privada complementaria que sirve para descifrar. La llave pública está conformada por dos eh, valores, dos números, también el exponente público que lo representamos con el valor E, y el módulo que se representa con el valor n. Si han escuchado hablar antes de RSA, han escuchado que su fortaleza radica en la dificultad de factorizar el, pro el producto de dos números primos muy grandes y aleatorios. Justamente n es ese producto de los dos números primos grandes y aleatorios p y q. ¿no? Eh, entonces, si yo quiero cifrar un mensaje m, lo que voy a hacer es elevarlo a este exponente e, el exponente público, ¿No? Y el resultado lo voy a dividir entre el módulo n y me voy a quedar con el residuo, no, no con el cociente. El cociente no me interesa, me interesa el residuo. El residuo va a ser el cifrado C o el criptograma C. Eh, Básicamente eso, eso es lo que hace RCA. Y si yo quiero descifrar los datos, cojo el, el criptograma C, lo elevo al exponente complementario, eh, bueno, no es el complemento, es el, el inverso multiplicativo de E, vendría a ser el D. Eh, este C lo elevo al, al D y también le calculo el módulo N, es decir, divido entre N y me quedo con el residuo. Y de esa forma voy a obtener el mensaje original M. Esto funciona porque el número E y el número D están... Eh, relacionados matemáticamente, decimos que E es el complemento de D en módulo phi y viceversa, ¿no? D también es el complemento eh, en módulo phi de n, D es el complemento, eh, perdón, el inverso multiplicativo, D es el inverso multiplicativo de E en módulo phi de n. Eh, bien, pero no los, les cuento más de, de RCA. Eh, básicamente es dividir un número entre n. ¿no? Entonces, para que RSA funcione, bueno, ¿qué sabemos de RSA? Primero sabemos que el exponente público, por convención, por defecto, va a ser este número. Es un número conocido: 65.537. Hay muchas razones: no, por seguridad, porque optimiza el cálculo, este, etc. ¿no? Hay, hay muchas razones para utilizar este número como exponente público. De hecho, si utilizamos, por ejemplo, el comando OpenSSL para generar un par de llaves, eh, por defecto va a utilizar ese número. ¿no? Aquí nos dice E es tal. Yo no le he dicho qué utilizar, simplemente oh, eh, OpenSSL me genera una llave privada con este E, con este exponente E. Y luego también sabemos que RCA cifra y descifra números que tienen que estar teóricamente entre cero. Y n, de hecho, entre 0 y n-1. En la práctica, los números eh, no toman valores cercanos a 0, se les añade también un, una especie de padding, pero diseñado para RCA, ¿no? Por seguridad. Pero en, en teoría, digamos, en la teoría, RCA podría cifrar números que estén entre 0 y n-1. ¿Qué pasa si yo trato de cifrar o de descifrar un número que sea mayor que n? que sea n o que sea n más 1 o n más algo. Entonces, lo que va a suceder es que va a haber un error. Va a haber un error porque el mensaje que trato de cifrar o de descifrar es más grande que el módulo. Aquí lo podemos ver en el ejemplo. Trato de descifrar este número que estaría conformado por 128 bytes con, eh, de tipo ff, que es el, el valor más grande de un byte. Entonces, este número va a ser mayor que el, que el módulo RSA, eh, y lo que me dice OpenSSL es que los datos son más grandes que el módulo, que la longitud del módulo, por lo tanto no lo puede este, cifrar o descifrar. Bien, eh, esto se me ocurrió que yo lo podría aprovechar de alguna manera, ¿no? eh, y entonces cuando... Encontré una aplicación que hacía un mal uso de RSA. Esta aplicación básicamente asumía que la llave pública era un secreto que no se podía conocer si es que la mantenían del lado del servidor, ¿no? Eh, normalmente, eh, conocer la llave pública no debería representar una vulnerabilidad, pero si, este, si la llave pública la asumes que es un secreto que nadie va a conocer salvo que tú la expongas directamente entonces estás cometiendo un error porque RSA no está diseñado para guardar la confidencialidad de la llave pública eh, cómo funcionaba esta aplicación básicamente era un login centralizado no una aplicación que simplemente servía para que los usuarios sin sesión y luego esta aplicación de login te redirigía a otra aplicación interna donde ya estaba, digamos, la funcionalidad, ¿no? Entonces, eh, tú, tú enviabas tu usuario y tu contraseña a este login, este login validaba tus credenciales contra la base de datos, contra el dominio, ¿no? Y luego generaba una especie de token. Ese token eh, de autenticación lo cifraba con una llave pública, ¿no? RCA, y te lo devolvía cifrado, mediante una redirección hacia la otra aplicación. En esa redirección eh, le llegaba el token cifrado a la aplicación interna y la aplicación interna utilizaba la llave privada correspondiente, ¿no? la llave privada complementaria, para descifrar ese token y saber que obvio, te habías autenticado correctamente ¿no? y este, iniciar tu sesión. ¿no? Ya quizás redirigirte a la página de inicio de la aplicación donde está el menú y todo lo demás. También en el token seguramente estaba... Este, qué permisos tenía, si eras usuario normal o administrador, toda esa información, te la enviaba a esta aplicación, pero cifrada con esta llave pública. Entonces, aquí se está asumiendo que el atacante no puede formar un token eh, arbitrario porque no conoce la llave pública. La llave pública solo la tiene el login web. Entonces, eh, yo encontré que esta aplicación, me, si yo le mandaba un número muy grande, ¿no? lo que hemos visto acá, se le ha mandado un número muy grande, me decía que no podía descifrar esos datos porque eran mayores que el, que el, que el módulo RCA. Eh, entonces eso yo lo pude utilizar para reconstruir la llave pública, porque hemos dicho que la llave pública son solo dos números, el exponente público, que es un número conocido, que es casi siempre 65.537, y el módulo. Y el módulo yo lo puedo sacar por búsqueda binaria. ¿no? Eh, como vamos a ver a continuación. Bien, a esta vulnerabilidad yo le puse el nombre de Modulus oracle. Utilizo el, el, el módulo como oráculo. Eh, en este caso envío un criptograma. La aplicación intenta descifrar este criptograma con la llave privada. Y me devuelve un error eh, de si el número ha sido mayor que el, que el módulo. ¿no? El criptograma ha sido mayor que el módulo o si no. Entonces, ese es mi oráculo. Yo tengo básicamente esta situación. ¿Cómo puedo hacer para calcular este n, que es el módulo, el número que me falta para reconstruir la llave pública? Eh, puedo partir enviando un número C, un criptograma eh, válido o, o un número elegido, digamos, al azar. ¿no? Le envío este número C a la aplicación y la aplicación va a decir, eh, si es... Si este número C es mayor que el, que el módulo N, mayor o igual que el módulo N, me va a decir módulos, error de módulo, ¿no? Que sería este signo X. Y si es menor que el módulo, me va a decir, ok, me va a tirar otro error. ¿no? Entonces, digamos que el primer C que elijo eh, me devuelve este error. Me dice que es menor que el módulo. Ah, muy bien. Entonces yo voy a aplicar búsqueda binaria. Multiplico este C por 2, como es un número, y le mando 2C ahora. Y en este caso, la aplicación me puede decir que, es, que se pasó, ya es mayor que el módulo. Ah, entonces ahora sé que este N está entre C y 2C. Aplico nuevamente búsqueda binaria. Voy al medio. Ahora le envío el número 3C medios. Y este me dice que, bueno, es menor que el módulo. Y así voy multiplicando este número por 2. Bueno, este, acá ya no multiplicaría por 2, acá iría al medio de nuevo, ¿no? este 13 medios dos, más 12, todo entre 2, ¿no? Y me daría este valor. Y así sucesivamente voy repitiendo esta operación hasta eh, acotar suficiente eh, el, el valor de n que, bueno, ya sea obvio, ¿no? Como este algoritmo de búsqueda binaria me devuelve un bit de información cada vez, si yo tengo un módulo de 1024 bits, para poder deducirlo, necesito al menos 1024 solicitudes a la aplicación, o sea, 1024 requests. Pero eh, eventualmente, bueno, son relativamente varias solicitudes, pero eh, eventualmente voy a obtener el valor de n, voy a poder reconstruir la llave pública y voy a poder falsificar el token que se enviaba a la aplicación interna. Eh, solo eh, para terminar, quiero mostrarles una, una demo que hice de esta, de esta vulnerabilidad. A ver. A ver ahí. Ya está. Bien, eh, este es un proyecto que está en Github, que es una, una demo que, la pueden, que lo, lo he subido, así que lo, lo pueden bajar si quieren probarla en su máquina. Simplemente estoy levantando la aplicación con los comandos que he puesto en el, en el repositorio de software. Bien, ahí ya levantó la aplicación. Y es una aplicación muy sencilla, quizá tipo CTF, ¿no? Eh, hay un botón que dice chequear el estado del servidor y lo que hace es ejecutar un comando, un comando ping a localhost, pero el comando que ejecuta está cifrado, como pueden ver en la URL. Esos datos que están en base 4 son el comando ping a 127.0.0.1, eh, pero cifrado con RSA. Entonces, si yo tuviera la llave pública, podría cifrar un comando distinto y conseguir ejecución eh, remota de comandos. Claro, esto quizá no suceda en la vida real, ¿no? Este, porque esta es una aplicación de ejemplo nada más para mostrarles cómo funciona esta, esta vulnerabilidad. En la vida real se van a encontrar quizá tokens, cifrados, ¿no? No necesariamente comandos. Bueno, ahí he modificado ligeramente el criptograma y vemos que vota un error que dice incorrect decryption. Este sería el mensaje de error en caso el, el criptograma, el, el dato que estoy enviando, sea menor que el n, que el módulo, ¿no? Sería incorrecta decryption. Y este ahora voy a, voy a calcular un, un número, un, un criptograma que sea mayor que el n para ver cuál sería el otro mensaje de error, para tener esa, esa dualidad. Dos mensajes de error distintos que me dicen cuándo es menor que n o cuándo es mayor que n. Bien, veo que la longitud del criptograma son 64 bytes, así que voy a formar 64 bytes con puras F, que sería el, el máximo valor de un byte, y lo codifico en base 64. Ese es el, el digamos el, el criptograma resultante y se lo envío a la aplicación. Y en ese caso, vemos que el mensaje de error ha cambiado. Dice cipher text too large, ¿no? Entonces, eso sucede cuando el dato que estoy enviando es mayor que el n, y ya tengo esos dos mensajes identificados. Bueno, eh, ahí tengo un programa que hice también, está en el repositorio, lo pueden revisar, que hace básicamente el algoritmo de búsqueda binaria. Ahí vemos cómo se va ajustando el valor del módulo conforme voy haciendo más request, hasta que finalmente llego a encontrar el valor del módulo y reconstruyo la llave pública. Y con esa llave pública, bueno, cifro un nuevo comando, que en este caso era el cat etcpaswd. Eh, y ahí voy a enviarle ese, ese nuevo criptograma a la aplicación y se va a ejecutar ese comando. Bien. Eh, ¿Hay alguna pregunta con respecto al tema? Espero no haberlos aburrido demasiado. No, excelente, excelente César. Si alguien tuviera alguna pregunta todavía están procesando. ¿Y qué es de M mientras procesan este? este el MD5. Ok. MD5 es un algoritmo de hash. Eh, ya no se debe utilizar, ya digamos que se está roto hace, hace mucho tiempo. Es muy fácil de craquear. Eh, normalmente, este algoritmo se utilizaba para almacenar contraseñas eh, hasheadas en la base de datos, que es distinto de cifrar. Las contraseñas en la base de datos, dicho sea de paso, no las debemos guardar cifradas. Eso es un error, porque cuando están cifradas se puede recuperar el texto plano mediante el descifrado, ¿no? Hemos visto que cuando se cifra también se puede descifrar. Eh, y eso eh, está mal, porque eh, el administrador, o sea, eventualmente el administrador de sistemas es una persona también que no sabemos si podría estar haciendo mal uso de esas contraseñas, ¿no? si, si tienen la capacidad de verlas en texto plano. Entonces, las contraseñas en la base de datos se, se deben guardar en forma de hash. Un hash no se puede deshacer. Yo no puedo eh, calcular un hash y a partir del hash retornar a los datos en texto plano. Eso no se puede hacer. Eh, MD5 es una función de eso, de hash, pero eh, es muy fácil romperla por fuerza bruta. Es decir, yo puedo probar muchas combinaciones. Y como el algoritmo MD5, digamos que eh, se calcula rápidamente, entonces yo puedo llegar o uno, encontrar una colisión, es decir, un texto plano distinto del original, pero que me genera el mismo hash, o podría simplemente encontrar el, el, la contraseña, ¿no? este, probando quizá muchos un diccionario muy grande de passwords, se calculan rápidamente, son este, millones de, de contraseñas por segundo que se pueden procesar en MD5. Así que eh, es muy débil. Eh, lo que se recomienda utilizar para almacenar contraseñas en la base de datos es algún algoritmo que utilice algún hash mezclado con una función de derivación de clave, eh, tipo por ejemplo BCrypt. Es decir, cojo una, cojo una contraseña base y esa contraseña le, le aplico eh, iterativamente, eh, por ejemplo, 10 rondas de Shadow 5.6. Por, oh, no no digas, este, no sé, 100 o 1000 rondas de Shadow 5.6 y el resultado recién es eh, el hash que voy a almacenar. Entonces, esto, eh, cuando yo trate de loguear en la aplicación, me va a demorar quizá un par de segundos más, pero eh, un atacante, si trata de, de romper ese cifrado, perdón, esa, ese hash, le va, a, le va a costar mucho tiempo más, ¿no? porque no va a poder probar tantas. Claves por segundo, a diferencia de MD5, que como he dicho son millones de claves por segundo, eh, en este caso podría probar quizá dos o tres claves por segundo, lo que ya no es eh, abordable para un ataque de fuerza bruta. No, excelente. Y dime, principalmente en el análisis que habrás hecho de Ransomware ¿qué utilizan para encriptar los archivos? Ok. Eh, el ransomware suele utilizar una combinación de, de algoritmos. Eh, los datos eh, del, del disco, los archivos, la información eh, suele cifrarse o con un cifrado de bloques o con un cifrado de flujo. Eh, y la llave que, que utilizan para cifrar los datos se cifra con alguna llave privada RSA de quizá de 4096 bits o quizá con una llave privada de curva elíptica. Entonces, es una combinación de, de técnicas. ¿Por qué? Porque cifrar con RSA mucho, mucha información es muy lento. Pues son operaciones matemáticas un poco eh, complejas. En cambio, cifrar con un algoritmo de flujo es súper rápido. Y entonces, cuando tú quieres cifrar rápidamente la computadora de, de una persona, porque ese es el objetivo de los, de los atacantes, en este caso de Ransomware. Vas a utilizar un algoritmo de estos, por ejemplo, Salsa 20, tipo. Son algoritmos de, de cifrado de flujos. O algoritmos de bloque, ¿no? AES también es, es bastante rápido. Ya. Pero en todo caso, con, con todo lo, lo que nos explicas. Este, habría la posibilidad que los, que los, ¿no? Porque que los, que los ransomware, este, ¿no? en el código fuente, así se, se pueda descifrar la, cuál es la clave con la que están infectando. La clave la, la podrían generar de forma aleatoria en la máquina que están infectando. Y esa clave generada de forma aleatoria la cifran con una llave pública RCA. Y el resultado te lo guardan en un archivo, ¿no? Entonces eh, el atacante tiene la llave privada que descifra ese archivo donde está la llave eh, descifrado simétrico, ¿no? Mm. Entonces no, ni siquiera necesitan enviarla al, a, al servidor del, del atacante, ¿no? Todo se queda en tu máquina, es offline completamente. Pero si sí te dicen, este, si quieres que descifremos tus datos, envíame tal archivo, ¿no? En las instrucciones. El archivo donde está la llave de descifrado, pero está cifrada con una llave asimétrica y la llave para descifrar ese archivito solo la tiene el atacante. Entonces ahí está este, la combinación de, de técnicas, como decía. Ya, y en todo caso, este, <laughs> utilizan bastantes claves privadas, ¿no? porque digamos, este, si yo ya logro recuperar de una víctima. Y esa clave privada también podría servir para varios, ¿no? Sí, podría servir para varios, este, pero es bastante difícil. Es bastante complicado este, romper, por ejemplo, un RSA de 40, 40, eh, 4.096 bits. Es, es muy complicado. Eh, con, o sea, Se supone que los gobiernos actualmente pueden romper quizá 1.024 bits. Este, no sé, Estados Unidos, Rusia quizá tengan... O sea, esto no se sabe a ciencia cierto, ¿no? Se, se asume de que 1024 bits ya está roto y por eso la recomendación actual es usar 2048 bits en RCA. Eh, pero en la práctica, lo que un simple mortal podría romper, quizá invirtiendo algo de dinero en... en computación en la nube sería hasta 512 bits de una llave RCA de 512 bits. Se puede romper, digamos, invirtiendo, no sé, cientos de dólares en, quizá 500 dólares por ahí en, en computación en la nube para tener tarjetas gráficas y todo eso por algún tiempo y romper ese, este, un módulo RCA de 512 bits. Claro, este sí, alguna vez este asistí a un seminario de, de ABAS, eh, vino un representante de, ¿no? Y la recomendación que daba Ever, pues, ¿no? Que justamente de pagar a alguien porque te lo va, te lo va a recuperar o algo, pues, no, no, no tiene sentido, ¿no? Porque este calculaban, este, decía, ¿no? que romper esas claves con nuestras computadoras actuales, este, iba a demorar 20.000 mil años, ¿no? Así que lo mejor es, ¿no? Este ABAS te da soluciones de backup, etcétera, ¿no? Sí, por, por ese lado no iría. Este, salvo que se encuentre alguna vulnerabilidad en la implementación que haya hecho el, el, el programador, digamos, de, del malware. Por ejemplo, que la clave generada de forma aleatoria se quede en la memoria, ¿no? Este ha habido casos en los que se quedaba en la memoria, entonces si hacías un dump de la memoria. Del, de ese, del proceso del, del malware, este, posiblemente en esa encontrabas quizá un array de 16 bytes que, que era la, la clave. ¿no? Incluso po podrías probar, ¿no? hacer un shifting de, toda la, de todo el volcado de memoria y utilizar todos esos bytes como, como clave, ¿no? probando por fuerza bruta. Pero este, eso, de eso Estoy hablando de hace años, no. Ya esas vulnerabilidades en, en el ransomware seguramente ya se corrigieron porque todos se hicieron conocidas y ya no ya no funcionan más.